mesua kaxa batean ekarri dute, bi aur eta guraso batzuk. Hemen irakurriko dugu mesu hori, eta hortarako irakurriko du Xabi Mitxelenak, osasuna eta errausketa ikerketa taldeko kideak. Hemen Xabi Mitxelena. Guztioi. Arrazoi asko entzun ditugu erraustegien aurka. Gu medikua garen einean bat azpimarratu nahi dugu. Erraustegiak osasunerako kaltegarria dira. Nazioarteko foro zientifikoetan argitaratutako hainbat eta hainbat ikerketa aztertu eta gero, hau ondorioztatu dugu. Erraustegi baten inguruan bizi diren herritarrek malformazio, aborto, minbizi eta heriotza tasa altoagoa dituzte. Behin eta berriz, ematen da emaitzago. Erraustegi zarrekin eta baita erraustegi modernokin ere. Ikerketak publikoa dira eta jakin nahi duen edozinentzako eskuragarriak datu base zientifikoetan, baita politikoentzako ere. Beste aldetik, informazio guzti hau publiko dena ezkutatu egiten da. Ez zaie interesatzen herritarrek hau jakitea. Erraustegia egin nahi dutenek baitakite herritaren osasunarengan eragin kaltegarria izango duela. Erraustegiaren alde egitea osasunaren aurka egitea dela uste dugu. Ez dugu nahi utzikeriaz amiantorekin gertatutakoa berriro errepikatzea. Izan ere, orain ikusten ari gara amiantorekin lan egin duten langile asko minbiziaz hiltzen. Guzti honengatikan, profesional arduratsuak eta herritar kezkatua bezala, zera eskatzen digu agintariei. Lehenik egia, zintzotasunez joka dezatela. Onartu dezatela, ikerketa hauek guztiak egina daudela eta emaitzak haue direla. Bigarrengoz, hauen aurrean ardura printzipioa aplika dezatela. Kasu honetan, aplikazionek erraustegia ez egitea suposatzen du. Como ciudadanos preocupados y como profesionales de la evidencia científica existente, exigimos a nuestros mandatarios, por un lado, la verdad. Que se reconozca que toda esta recopilación científica existe y no se silencien los resultados de estos estudios. Por otro lado, que ante esta constatación se aplique el principio de precaución, que en este caso supone no construir la incineradora. Gu garbi daukagu, erraustegirik ez, ez zubietan eta ez inon. Mi esker. Por lo que a ella le cuesta llegar hasta aquí es Clara Perales, con su compañero Fernando Alcover, han venido desde Rivas, una población que está muy cerca de la incineradora de Valdemín Gómez, como sabéis que es la incineradora de Madrid. Ella es una afectada directa por esta incineradora y, pues gracias, porque pese a su fragilidad, está aquí para transmitirnos un mensaje claro y contundente. Clara. Buenos días. Deciros que estoy muy, muy emocionada de estar aquí. Para mí todo esto es... llevamos desde el viernes pasado aquí. Hemos participado en unas jornadas con gurasos, los padres preocupados. Y bueno, pues también hemos hecho declaraciones a los medios y bueno, en fin, para mí es muy importante estar aquí. Aparte de la emoción que me produce,
porque pienso que lo que a mí me ha pasado, os voy a contar mi experiencia, no quiero que le pase a nadie más. Y por eso he hecho el esfuerzo de venir y por eso he hecho el esfuerzo de continuar aquí toda esta semana, a pesar de mi cansancio. Bueno, os voy a leer. Desde 1982, que es una población cercana a Madrid, a 4,5 kilómetros de la incineradora de Valdemingómez, que entró en funcionamiento en 1995. Antes de la instalación de la incineradora, no tenía problemas de salud y llevaba una vida de hábito saludable. Al poco tiempo del funcionamiento de la incineradora, empecé con problemas de salud de tipo respiratorio, alergia, asma y broncoestasia, que fueron empeorando en el tiempo hasta derivar en 2014 en una alteración en el sistema inmunológico que desencadenó un cáncer de la sangre, llamado linfoma no Hodgkin. Entiendo que mis problemas de salud están directamente relacionados con las emisiones tóxicas de la incineradora. No soy la única afectada de cáncer en mi urbanización, y en concreto, en mi bloque de 10 viviendas, somos 5 personas afectadas, 2 fallecidas y 3 que actualmente estamos en tratamiento de quimioterapia. Pero no solo en mi edificio, sino en mi urbanización, la más antigua del municipio, son muchos más los afectados. 36 personas entre afectados y familiares, de los cuales 15 ya son fallecidos, hemos denunciado al exdirector de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, que en 2008 dio la autorización para que continuase la actividad de la incineradora sin hacer un estudio de impacto ambiental, que es preceptivo por ley. La denuncia penal se ha admitido a trámite y la jueza ha tomado declaración al denunciante. Vosotros estáis a tiempo de paralizar la construcción de la incineradora de Zubieta, porque el peligro es real. La salud y el aire limpio La salud y el aire limpio es un bien común y no tiene ideología. Lo que no queráis para vosotros, tampoco para nadie. No en Zubieta y no en ningún otro lugar. A todos los que defienden su construcción, porque la incineradora es dañina para la salud de las personas y el medio ambiente. En Rivas Vacia Madrid seguimos luchando por conseguir el cierre definitivo de la incineradora de Valdemingómez. Está en juego nuestra salud. No a las incineradoras, nunca más ninguna incineradora, en ninguna parte, en ningún lugar. Se acabó este modo de gestionar los residuos. Hay otra forma de hacerlo. Sabemos el esfuerzo que supone para ti, con tu fragilidad, estar aquí con nosotros. Y también que nuestro reconocimiento te sirva a ti y que nuestro afecto te llene hondo, hondo, hondo. En fuerza de cualquier pronóstico que veas crecer a tus nietos en plena vida y salud. Os has pagado, erraos que parir es. Gipuzkoak ez du behar errazketarik. Inguruko herrialdetara begiratu besterik ez dugu. Nafarroak ez du errazketarik. Arabak ere ez. Zergatik Gipuzkoak bai. Zuk gizarteko kide bezala ondo dakizu guk bezain ondo etxe buko lanai errazketik bat etxe ondoan. Ea, zein egin nahi du etxe ondoan errazketia. Badakizu txosten epidemiologikoak zer dioten. Errazketiak minbiziak minbizia zirtzeko arriskoa dakarrela.
Zure txanel ez duzu nori etxasu onartu beste Gipuzkoarrentzat ere. Lagun gaitzazu. Olatua handitu besterik ez da egingo aurrerantzian. Eta zure laguntza ere behar dugu. Denon artean geldituko dugu. Segundo mensaje. A quienes gobiernan, todas las cartas están sobre la mesa y boca arriba. Sabemos que ustedes tienen grandes intereses en hacer la incineradora. Sospechamos que sus intereses no son solo los que citan en público. Desde luego, han de ser intereses enormes para poner en riesgo la salud de la población e hipotecar a nuestras futuras generaciones. Intereses enormes para imponer a los guipuzcoanos y guipuzcoanas unos compromisos económicos y de un volumen y de unas condiciones como nunca hasta ahora se habían conocido. A ustedes que nos gobiernan, les decimos una cosa, sería bueno que escuchasen cuanto antes el clamor de quienes hoy nos hemos reunido aquí. Hay alternativas en la gestión de los residuos que no pasan por la incineradora. Estamos dispuestos a hablar con ustedes de ellas. Ahora bien, si se empeñan en imponernos la incineradora, nos tendrán enfrente. Nos opondremos a ese proyecto con plena determinación. No les dejaremos sin más ni más que pongan en riesgo nuestra salud y la de nuestros hijos y nuestras hijas. Tercer mensaje. Cuales sean, les decimos, estamos seguros de que se estarán ustedes frotándose las manos. Vaya chollo. 35 millones fijos año tras año durante 3 décadas y media. Y la gestión en sus manos. Las mejores condiciones para hacer un gran negocio. Pero solo tienen un problema, que los ciudadanos y ciudadanas no deseamos que ustedes hagan negocio con nuestra salud. Y no tenemos intención de ponérselo fácil. La salud. La salud vale más que todos los réditos de sus negocios. Por eso queremos advertirles, piensen bien dónde se están metiendo. Incluso en el hipotético caso de que se construya, tengan por seguro que no cejaremos hasta cerrarla. Es decir, a lo mejor, en lugar de ganar muchísimo dinero, terminan perdiéndolo. La política de hechos consumados tiene corto recorrido. Si piensan que una vez levantada la chimenea, los ciudadanos terminaremos tragando con todo, están absolutamente equivocados. Gipuzkoan dagoen osasun publikoko arazorik larrienetariko bat da hau. Badak irbila dibidez, nola sentitzen diren, Baldemin Gomezko herritarrak. Zer sentitzen dugun hildiren, no, zer sentitzen duten beraiek hildiren dozenaka herritarrengatik eta bizi dugun minbiziak esaten gaituzte gainerakuek. Espero dugu erronkaren tamainako erantzuna zuen aldetik. Zuen konpromisorik irmoena eskatzen dizuegu herritarron osasunarekiko. Zaudeten tokian zaudetela, gobernuan edo oposizioan, erraustegia baztertu eta beste bide alternatiboen alde egingo duzuela espero dugu. Ez legea, ez adok prestatutako mankomunitate eta GHK-ren estatutuak, ez direla oztopo izango erraustegia ez egiteko. Eta egin da egongo balitzere izteko bidean jartzeko. Herritarrok, munduan izango gaituzue bide horretan. Bueno, eta hau izan da guztia, baina laster arte esan aurretik, gogoan izan, burua duenak ez du errastegeri nahi bere etxe onduan. Eta bihotza duenak ez du beste inoren herria nahi. Osasuna bai, errastetarik ez.